La Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención del Coronavirus sigue su trabajo permanente. Nos vamos al Palacio de Miraflores con la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Muy buenas tardes, Venezuela. Bueno, con el permiso de la audiencia voy a retirarme la mascarilla protectora, una de las medidas de prevención fundamental en el marco de las acciones que debemos tomar frente a la pandemia del COVID-19. Estamos acá reunidos, la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19 en el Palacio de Miraflores. Nos acompañan vicepresidentes sectoriales, ministros, equipo de salud muy importante. Celebrábamos hace apenas dos días el 17 aniversario de la misión Barrio Adentro. Eje fundamental, los CDI en este plan de combate contra el COVID-19. Hemos estado revisando, bueno, cada uno de los casos que existe hasta esta hora en Venezuela, la condición de los pacientes. Afortunadamente, los números en Venezuela muestran un avance importante en número de casos recuperados, que hoy ya alcanza a 117 casos recuperados de los 227 casos que hay en el país. También la condición es mayoría de los pacientes, primero, recuperados, es mayoría de los pacientes que tienen síntomas leves, así como pacientes que están asintomáticos. Y excepcionalmente, bueno, pacientes que están en condición moderada y que están en condición crítica. Hemos estado evaluando todas las acciones diseñadas y dirigidas por el presidente Nicolás Maduro, una de ellas el plan especial que se diseñó tanto para Táchira como para aquellos estados fronterizos que están recibiendo a venezolanos y venezolanos que están retornando a nuestra patria. Hemos también revisado la situación especial que se presentó el día de ayer en el estado Nueva Esparta. Hemos visto las políticas especiales y las decisiones que tomó el Gobierno Nacional y la Comisión Presidencial justamente para atender cada situación especial que se presenta. Allí está el presidente Nicolás Maduro, la Comisión Presidencial, atendiendo. Hablando del presidente, nos dicen que tenemos una llamada al aire del presidente Nicolás Maduro. Adelante, presidente. Bueno, mi saludo, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, un saludo. ¿Quiénes están presentes en la reunión de hoy, vicepresidenta? Está el general en jefe, el almirante en jefe, el doctor Carlos Alvarado, el ministro Serpa, el ministro Hipólito, la presidenta del Seguro Social, el jefe de la misión médica cubana, está el ministro de Alimentación, el vicepresidente de Planificación, vicepresidente de Servicios y Obras Públicas, el vicepresidente para la Economía y el vicepresidente de Comunicación, presidente. Bueno, mis saludos a todos, compañeros de la Comisión Presidencial del Combate contra el COVID-19, que se reúne todos los días de manera puntual, permanente, a evaluar todos los planes, la acción, la situación, los resultados de las pruebas que se hacen en todo el país por miles todos los días, bueno, y comunicándonos como debe ser con nuestro pueblo, comunicándonos permanentemente con nuestro pueblo, para nosotros tener bien informado a toda la familia venezolana. Es muy importante tener bien informado a todas las familias, por todas las vías posibles, por la televisión, por la radio, por la prensa, por todas las redes sociales, desde Twitter hasta TikTok, TikTok, TikTok. Yo ya tengo TikTok, y bueno, y por ahí publico mis videos, ¿no? Una red de muchos videos muy alegre. Todas las redes sociales tenemos que utilizar, la vicepresidenta, permanentemente, Jorge Rodríguez, permanentemente. Las redes sociales para el bien, para la verdad, para la certidumbre, para
crear certidumbre, conciencia. Para ese nuestro trabajo en los medios de comunicación y en las redes sociales, para crear certidumbre con la verdad, para construir conciencia del momento histórico que estamos viviendo, para que todos, hasta los niños y las niñas, tengan conciencia que estamos en un momento excepcional, en un momento extraordinario. Estamos enfrentando la pandemia más pavorosa que se haya conocido en más de 100 años, que ha tocado todos los países del mundo. Ahorita estamos en cuarentena, el 70% de la población mundial, 70 ya. Estaba viendo unos números aquí, en las páginas internacionales de la Organización Mundial de la Salud. 70% de la población mundial en cuarentena. Usted puede pensar, agarra un mapamundi y puede poner el dedo en el país que usted quiera. Y en ese país hay cuarentena, hay cuidados, ¿verdad? Ahorita fíjense ustedes a nivel mundial. Delcy, aquí estoy en la página World Meter Info. En esta página, que también consulta Jorge Rodríguez, ¿verdad? 2.322.092 casos. Tomen nota, tengamos conciencia. Este número hace dos semanas era 1 millón. 2.322.000. El crecimiento es exponencial, totalmente. 159.661 fallecidos. Y aquí están los países. En Estados Unidos, 734.000 casos. Pasó 700.000 casos de largo ayer. Y fíjense cómo es la cosa, ni es noticia, ni es noticia. Uno pregunta, ¿y por qué no es noticia que un país llega a 700.000 casos? ¿Por qué no es titular en ningún lugar del mundo? Ha llegado hoy, a esta hora, 38.773 fallecidos. Toda nuestra solidaridad con el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica, que es un pueblo hermano, toda nuestra solidaridad. Segundo lugar está España, 191.726 casos. Pasaron la cifra de 20.000 fallecidos, 20.043. En tercer lugar, Italia, 175.925 casos. 23.227 personas fallecidas. Toda nuestra solidaridad y amor con el pueblo de España, de Italia, con la comunidad española, italiana aquí en Venezuela. En cuarto lugar, Francia, vicepresidente. 151.793 casos. Francia, de un momento a otro, tuvo un crecimiento, una explosión exponencial. Ya lleva 19.323 fallecidos. Cuarto lugar. En quinto lugar, Alemania. Alemania tiene 143.172 casos, 4.452 fallecidos. Quinto lugar. En sexto lugar, el Reino Unido. Reino Unido, que tú conoces tanto, señora vicepresidenta. Él sí vivió como 10 años en Londres estudiando allá. Allá, fíjate, 114.217 casos, 15.464 fallecidos. Y así va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, en el lugar número 12, Brasil. Oído, atención, Brasil, nuestra vecina Brasil. 36.793 casos. El día de hoy han declarado 4.785 casos. O sea que Brasil llegó a un... No, perdón, corrijo. 2.917 casos el día de hoy. Para llegar a 36.599 casos. Ese es el dato exacto a esta hora. Brasil está llegando a un ritmo de crecimiento de casos igual que los primeros 5 o 6 países del mundo. Ya llega a casi 3.000 casos por día. Hoy en Brasil declaran 206 fallecidos.
para llegar a 2.347 fallecidos. Nuestra hermana Brasil y las locuras del coronaloco, el Jair Bolsonaro, las locuras que le ha hecho al pueblo de Brasil la derecha golpista, la derecha fascista, la derecha racista. Ahí está, pues, agarren su Bolsonaro, ahí está su Bolsonaro, pues, con sus locuras, afectando al pueblo, repudiado por el pueblo como es repudiado, cara borotada aquí. Brasil. Después viene Perú, en América Latina, Perú, Chile, Ecuador. En Ecuador ustedes saben el drama que hay. Dicen que solo en Guayaquil puede haber más de 3.000 fallecidos, que no son recogidos en las cifras oficiales de Ecuador. Después viene México. Y después viene Colombia, por aquí viene Colombia. Nuestra hermana Colombia, de Colombia hay que estar muy pendiente. Hay que estar muy pendiente. Ya voy a dar los números, ¿no? Porque de Colombia están regresando muchos venezolanos. Colombia tiene en este momento, Colombia es uno de los pocos países que no declara casos diarios. ¿Ustedes sabían esto? Ustedes buscan las páginas mundiales y no aparecen casos declarados, salvo excepciones. Pero Colombia, a pesar de eso, ya tiene 3.439 casos y 153 personas fallecidas. Es un caso muy, muy peculiar, muy peculiar. De Colombia, fíjense ustedes, nosotros hemos recibido más de 6.000 compatriotas de que han llegado de Colombia huyendo de la persecución, de la miseria y del coronavirus, huyendo, se han venido a pie. Se ha dado el caso de mujeres embarazadas ya casi al final de su embarazo que han llegado y han parido. Hemos tenido cuatro muchachitos nuevos, nacidos en tierra venezolana, de mujeres venezolanas que vinieron a pie, algunas desde Bogotá a pie, bueno, ni siquiera se dignaban con su barrigota a montarla en un vehículo y traerla hasta la frontera, a pie llegaron, ahí la recibimos, los médicos, las médicas, los enfermeros, se le hicieron sus pruebas, se le dio su atención, se le hospitalizó y han parido cuatro muchachitos. Cuatro nuevos venezolanos, paridos por estas mujeres. Han regresado más de 9.000 venezolanos y venezolanas al día de hoy. 9.000 por la frontera del Táchira. Por la frontera del Táchira. ¿No? Ahorita están ingresando casi 500 diarios. Ya han pasado la cuarentena y todas las pruebas y se han ido sanos a sus estados, 3.000 de ellos. 3.000 ya están en sus estados, recibidos por los gobernadores, las gobernadoras y los protectores de los estados en unión cívico-militar con los médicos para que también cumplan alguna cuarentena y luego se dirijan a su hogar tranquilamente. Así que tenemos en este momento en lugares seguros, escuelas, lugares adaptados con atención integral, 6.015 compatriotas, que esperamos ya en lo que resta de esta semana y la próxima semana, ya habiendo pasado su cuarentena, regresen sanos y salvos, seguros a sus estados, a sus hogares. Quiere decir que ya para la próxima semana habrán retornado de los que regresaron por el Táchira más de 9.000. Están ingresando unos 500 más o menos. Hemos hecho miles de pruebas, vicepresidente, usted podría informar esto. Hemos hecho miles de pruebas y solo un caso positivo ha surgido. ¿Qué le podemos decir a Venezuela de esto, doctora Delcy Rodríguez? Así es, presidente. Bueno, a todas las personas que están ingresando y regresando a nuestra patria, se les ha hecho no solamente la prueba rápida, presidente, sino que se les ha hecho un examen médico
personalizado. Eso es muy importante que lo sepa la población. Y eso nos ha permitido marcar definitivamente una tendencia entre las personas que están regresando. Ahí hemos visto, presidente, con la aplicación de todas las pruebas rápidas, también se ha complementado con algo muy importante para el diagnóstico, como es la unidad móvil para pruebas PCR que se encuentra en el estado Táchira, una situación inédita, como hemos visto, que no solamente tenemos en el país unidades para la detección de la prueba PCR, sino también la unidad móvil para atender esta situación especial en el estado Táchira. Así que el barrido y el pesquisaje ha sido absolutamente completo y acompañado de la misión médica cubana, de los médicos venezolanos, quienes están haciendo además el diagnóstico personalizado y la atención médica personalizada. Cosa que en sus países, presidente, de donde venían, de los países donde están huyendo, no tenían ningún tipo de atención, no tenían acceso a la atención en salud gratuita y personalizada, garantizada aquí en Venezuela, en el plan especial que usted aprobó para los estados fronterizos y particularmente para el estado Táchira, presidente. Correcto. Igualmente por el estado Zulia han ingresado más de 2.000 compatriotas venezolanos huyendo de Colombia. En este momento se han llevado ya a sus hogares más de 1.600, quedan 433 en los lugares de albergue integral, humanos, con atención médica, con seguridad y con todo lo que necesiten en medio de las circunstancias que estamos enfrentando. Por Apure han ingresado más de 1.600, ¿no? También ahí fue donde primero empezamos a hacer con el gobernador Carrizales, ¿te acuerdas? Sí, así es, presidente. Ahí fue en primer lugar hace 5 semanas que empezamos a hacer los primeros campamentos, los primeros albergues, y atendimos a los primeros compatriotas que llegaron huyendo de Colombia. Ahí fue el primer lugar, ¿eh?, en Apure. Y en el sur de Venezuela, en el Paso de Brasil, Santa Elena de Guairén, ahí hemos recibido 1.038 compatriotas. Solo nos quedan en los albergues, pasando su cuarentena, con toda la atención médica, la atención integral, personalizada, 350 compatriotas. 350 compatriotas. Así que estamos atendiendo, porque uno de los factores que vamos a atender nosotros de aquí en adelante es la frontera. Hoy hubo una reunión muy importante con las autoridades del gobierno, de la gobernación, es del norte de Santander, presidente. Del norte de Santander, con nuestro protector, el gran camarada Freddy Bernal, que se ha echado todo este tema encima, en unión cívico-militar con el jefe de la red, de la SODI, con Mervin Maldonado. Los felicito desde aquí, Freddy, Mervin, generales, almirantes, oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el FAE, que han estado por allá, los felicito. Tuvieron una reunión hoy y bueno, ahí nos anunciaron que el 27 de abril, es la información que manejan en Cúcuta, el 27 de abril, quiere decir este lunes que viene, no, sino el lunes arriba, ya en Colombia levantan la cuarentena, es la información que nos dieron. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa para ver si es así o no, si es verdad o no, esperemos. Y cuando se levante la cuarentena en Colombia, se van a venir otros miles de venezolanos y venezolanas a su patria, a Venezuela, a buen resguardo. Así que nos estamos preparando para una segunda ola de migrantes venezolanos huyendo de Colombia, porque los botan de sus lugares de trabajo, los botan de sus habitaciones, de sus lugares de residencia, los persiguen, los insultan, la policía abusa de ellos, y bueno, muchos miles han decidido regresar a su lugar de origen, a su patria, a su tierra armada.
porque afortunadamente tienen patria. Así que ya nos estamos preparando la logística, ya está la logística para albergar, atender y llevar a sus hogares a esa segunda ola de compatriotas que puedan venir. Y bueno, seguramente van a venir. Venezuela está preparada para recibirlo. Estamos preparados en la frontera, estamos preparados en todos los estados y ciudades del país, y está preparada la familia venezolana para albergarlos y que vengan sanos, salvos y seguros. Bueno, vicepresidenta, deme el reporte del día de hoy, por favor. Vamos a dárselo al país. Le doy la palabra. Gracias, presidente. Bueno, antes de entrar al reporte, para completar un detalle. Nadie sale de estos estados fronterizos que está recibiendo a nuestros compatriotas. Nadie sale hacia el estado destino sin que se le haga también nuevamente una prueba rápida. Es decir, que se le hace prueba al ingreso al estado fronterizo y se le hace prueba también al egreso del estado fronterizo. Y al llegar al estado destino también se le hacen pruebas. Es decir, que estamos en un proceso, presidente, muy riguroso y muy cuidadoso para preservar epidemiológica y sanitariamente que pueda darse cualquier cadena de transmisión. Sobre las últimas 24 horas, presidente, bueno, queremos informar al país que no se ha detectado ningún caso nuevo. Venezuela se mantiene en 227 casos. Y estábamos al inicio dando las características de estas personas contagiadas. Hablábamos que un 51% de pacientes ya está recuperado. Ya sobre ese número de compatriotas, de pacientes recuperados, presidente... ¿54? 51.5%, correcto, presidente. Sobre este número de personas recuperadas... Está nuestra Comisión Presidencial de Científicos viendo qué tipo de protocolos de tratamiento pueden originarse a través y a partir del estudio que se ha hecho de la recuperación de los mismos. También, presidente, podemos informar al país que en situación grave tenemos el 1.76% de los pacientes en condición moderada. Tenemos 1.76%. Cuando me refería a los pacientes graves, presidente, en este momento tenemos 4 personas ingresadas en terapia intensiva. Y en condición leve se encuentra el 27% de las personas contagiadas y asintomático el 13%, presidente. Esos son los números al día de hoy. Como tal usted lo ha instruido, nosotros todos los días revisamos la situación de cada paciente para ver su evolución y sobre todo para ver la efectividad tanto de los protocolos de tratamiento como de las medidas adoptadas y aprobadas por usted. Hay que estar encima de todo, encima, informando bien las tablas, la curva. Venezuela, bueno, ha logrado, porque tomamos medidas a tiempo, hemos logrado contener la situación, pero fíjense lo que pasó en Nueva Esparta, un pequeño error, o un error, no lo pongamos pequeño, retiro esa palabra, fíjense lo que pasó en Nueva Esparta, un error de unos irresponsables llevó a la contaminación de 20 personas, entre ellos un grupo de muchachos. Esto es una cosa increíble, ¿vale? A mí me indigna, yo no sé ustedes, no puede ser, porque inclusive yo veo un grupo de muchachos de 12, 14 años y digo, ¿y dónde están los padres? ¿Dónde está la madre? ¿Dónde están? El ministro Pedro Infante sacó un decreto complementario suspendiendo todas las actividades deportivas, en el, no tienen excusa. Un decreto complementario suspendiendo todas las actividades deportivas. Eventos públicos, academias, escuelas, de todo tipo, de todo tipo. ¿Y dónde están los padres de esta gente? ¿Hasta dónde llega la irresponsabilidad? Hay un personal de la gobernación de Nueva Esparta, fueron a darle el visto bueno, al visto bueno a la locura, el visto bueno a la irresponsabilidad,
es responsable el gobernador de Nueva Esparta de esta situación. Lo hago responsable frente al pueblo de Nueva Esparta, al gobernador. No venga ahora a hacerse el loco, es él directamente el responsable. Es su personal lo responsable. Se maneja mucho billete en esas academias. ¿Quién sabe qué cosa hay por debajo, compadre? ¿Quién sabe por debajo qué pagos hay, qué cosas hay en la corruptela deca de ese estado, de ese gobernador? Ahí está, pues, un descuido, un error, 20 casos. Y ahora estamos haciendo los estudios a toda la población. ¿Cuánta gente habrán contaminado, habrán contagiado, habrán infectado? ¿Cuánta gente? ¿Ah? Y si eso nosotros nos descuidamos y sucede aquí, allá, por allá, bueno, pudiéramos tener un rebrote y perder toda la disciplina, el trabajo de estas 5 semanas de unión nacional, de esfuerzo y sacrificio nacional, de cuarentena nacional, 5 semanas de esfuerzo de la familia, de las comunidades, de todo el mundo a nivel nacional, en todos los pueblos, en todas las ciudades, en los 23 estados, más en la capital, por un irresponsable de esta característica. Ya se sabe que un grupo de ellos regresó de República Dominicana el 14 de marzo. Ah, porque sale la derecha en sus cuentas de Twitter a justificar el caso. ¿Ustedes vieron eso anoche, Jorge? Sí, presidente. Conjunto de Twitter de la derecha justificando el caso, aminorando su impacto. Inclusive otros como alegrándose de que aparezcan situaciones como esa. ¿Tú lo viste, Jorge? Sí, presidente. Entonces diciendo que era mentira, que nadie había regresado a República Dominicana, que no hay vuelo directo de República Dominicana a Margarita, y inventando mil cosas. Yo lo veo por las redes sociales. Bueno, gracias a Dios tenemos un equipo competente. Gracias a Dios, barrio adentro está recorriendo casa por casa, barrio por barrio, calle por calle. Y la misma comunidad buscó a nuestros médicos, buscó a nuestro personal y le dijo, mira, de ahí sale gente sin tapaboca, entra y sale gente, de ahí hay una bullaranga, de ahí hay un problema. Y ahí mismo se investigó y se hizo todo lo que ya Venezuela conoce. Se hicieron las pruebas rápidas, después se hicieron las pruebas moleculares y de las pruebas moleculares se confirmaron 20 casos. 20 casos. Entre los cuales hay jovencitos de 15 años, 14, 12, 13, jovencitos, muchachitos. ¿Y qué hacen esos muchachos ahí? Hay muchachos que vienen de Miranda, por ejemplo, ¿y qué hace por allá ese muchacho? ¿Y la mamá y el papá dónde están? Hay muchachos que vienen del estado Bolívar, ¿y dónde está el papá y la mamá? Muchachos de Caracas, de La Guaira, del estado Sucre. ¿Dónde está la familia de esos muchachos? Después de 5 semanas de cuarentena, ¿abandonaron al muchacho ya? Bueno, la Fiscalía General ha anunciado hoy, ayer ya hizo algunos anuncios el Fiscal General, y hoy ha anunciado un conjunto de medidas legales contra los responsables de esta sinvergüenzura y de esta tremenda y tamaña irresponsabilidad. Todo el apoyo a la Fiscalía General de la República, en este caso, todo el apoyo. Y nosotros tenemos que sacar, ¿cómo se llama?, lecciones sobre esta situación. Las lecciones. Para nosotros, ahora estamos revisando 154 academias de béisbol que hay en el país. Bueno, en el país hay gran material, gran capacidad deportiva, de beisbolera, muchachos y muchachas que son promesas. Y en estas academias, bueno, se conectan con el béisbol de las ligas, de las grandes ligas, lo que llaman Major League Baseball. Lo llaman ahora, en mi tiempo le llamaban las grandes ligas. Muy bien, muy bien.
avanzando. ¿Cómo marcharía eso, vicepresidenta? ¿Qué le puede informar usted al país? Sí, presidente. Bueno, resaltar algo que usted dijo. ¿Cómo se llegó a este caso? Por el pesquisaje ampliado que nuestra misión Barrio Adentro, el Ministerio de Salud, está haciendo en todo el territorio nacional. Es un punto que hay que resaltar, que fue gracias al pesquisaje ampliado, porque estamos justamente distribuidos en todo el territorio nacional. Y gracias a la Contraloría Social, fue la comunidad quien nos alertó de esta situación e inmediatamente fuimos con la comunidad. Eran ya casi como las 11 de la noche cuando nos dieron el reporte y nosotros le reportamos a usted. Fuimos inmediatamente a ver qué era lo que estaba ocurriendo y empezó todo el proceso de detección epidemiológica. El día de hoy, presidente, nosotros ya estamos haciendo prueba molecular a toda la cadena de contactos de las personas que salieron positivas el día de ayer, los 20 casos, tal como lo informó el doctor Jorge Rodríguez. Estamos no solamente haciéndole la prueba molecular a esta cadena de contactos positivos, sino que estamos en los dos municipios, tanto en el municipio Maneiro como en el municipio Gómez del estado de Nueva Esparta, donde hay presencia de casos positivos, estamos haciendo el pesquisaje ampliado y personalizado en todo el municipio, presidente. Correcto. Bueno, vamos a ir a fondo. Pedro Infante y todo el equipo cívico-militar policial, todo el equipo médico, para ir al a hacer todas las pruebas necesarias para ver que todas estas academias están suspendidas. Estamos en cuarentena. No se puede tolerar que vaya a ocurrir un caso parecido al de Nueva Esparta. No se puede tolerar. Yo sé de casos, ¿ves? De los equipos de fútbol, de béisbol, de los equipos de básquet, de los niños más jovencitos, 8 años, 9, 10, 15, que están practicando, pero por videoconferencia. Se hacen reuniones diarias, ejercicios diarios, y con su balón de fútbol, con su balón de básquet, y hacen sus cosas, sus ejercicios de mantenimiento. Bueno, no solo en Venezuela, en el mundo entero. Uno ve los equipos grandes, equipos de fútbol, bueno, también cumpliendo. Y de béisbol, las grandes ligas suspendidas, toda la temporada está la pretemporada. Así que saquemos lecciones y que se tomen medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Y nosotros tengamos conciencia, yo se lo decía a el profesor, el economista Alfredo Serrano, que me hizo una entrevista, videoconferencia, que la sacó en la página de La Pizarra, ya venezolana de televisión, creo, la publicó, yo le decía, una de las cosas es que nosotros tomamos una medida a tiempo, pero no solo eso. Oído, escuchen por favor bien, no solo haber tomado una medida a tiempo, no solo haber mantenido estas 5 semanas ejemplares, debemos sentirnos orgullosos de esta cuarentena consciente, voluntaria, colectiva, ejemplar que ha tenido Venezuela, sino que no podemos cometer errores de este tipo de irresponsabilidad, pero tampoco podemos cometer errores que creo que se van a cometer y están anunciando en Estados Unidos, Europa, de levantar de manera apresurada las medidas de contención, de distanciamiento y de cuarentena. Ahí tienen un conjunto de anuncios para levantar de manera apresurada, a destiempo, sin necesidad, las medidas de cuarentena. Y una alerta que hacemos desde Venezuela a Europa, a los Estados Unidos, no cometan ese error que le van a hacer un daño a su pueblo, que hacer un error grave, porque el rebrote pudiera ser peor, mil veces peor que el brote que han vivido. Así que todo esto nos debe servir a nosotros para seguir alimentando la conciencia, para seguir viendo todas las circunstancias y para seguir preparándonos para las semanas que están por venir,
para los días que están por venir. Ayer estuvieron conversando Jorge Rodríguez. Sé que recibimos un mensaje, Jorge Rodríguez, y además hubo un mensaje internacional. Yo ratifico, para los buenos entendedores, para buen entendedor, pocas palabras. Ratifico a los actores políticos nacionales, ratifico a los actores políticos internacionales toda nuestra voluntad para avanzar hacia acuerdos de carácter humanitario para aliviar la pandemia en Venezuela y en el mundo. Venezuela hizo un llamado internacional a una ayuda humanitaria urgente. Hemos recibido apoyo de Cuba, China, Rusia, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la UNICEF, la Cruz Roja. Y Venezuela está preparada para coordinar y recibir apoyo de todos los países y gobiernos que así lo decidan en el mundo. A partir de un acuerdo humanitario, a partir de pasos humanitarios, poner la política, la batalla ideológica al lado, a un lado, y priorizar la salud de un pueblo. No estamos jugando, no estamos aquí jugando con una situación. No se puede estar jugando con una situación como esta. No se ha visto lo peor. Está por verse lo peor en el mundo está por verse lo peor. Y tenemos que prepararnos para proteger a nuestra población. Así que a aquellos que mandaron mensajes en privado, que recibió Jorge Rodríguez y me transmitió a mí, a aquellos que mandaron mensajes en público, mi respuesta es una sola: estamos listos, prestos y preparados para la cooperación internacional, para la ayuda humanitaria, poniendo la politización de un lado y poniendo al ser humano en el centro. ¿Ese mensaje está claro, Jorge Rodríguez? ¿Tú crees que está claro? ¿Qué opina Jorge Rodríguez Gómez? Gracias, presidente. Justamente, a raíz de esos mensajes, nos dimos la tarea de revisar las oportunidades en que usted ha solicitado a todos los factores de la vida política, social y económica de Venezuela a que se dejen de lado las diatribas, las situaciones de politiquería e incluso la política, las confrontaciones para enfrentar juntos, unidos, todo el país a la pandemia que en este momento amenaza a la humanidad entera. Y desde el día 9 de marzo hasta hoy ya contaríamos 10 oportunidades en que usted ha llamado. Lo hizo el 9 de marzo, lo hizo el 12 de marzo, el 14, el 16, el 18 de marzo, el 12, el 21 de marzo, el 31, el 3 de abril, el 8 de abril, el 16 de abril y hoy. Podríamos resumir que cada vez que usted ha tenido una locución pública para referirse a la situación de la pandemia por COVID-19, usted ha hecho un llamado a todos los factores a que busquemos un acuerdo humanitario para que todas y todos juntos podamos enfrentar la pandemia. Así que usted, a esos mensajes que llegaron en privado, usted está respondiendo desde el mismo momento en que se inició el abordaje en Venezuela de la atención de la pandemia por COVID-19, presidente. Excelente. Pudiéramos decir, mandar un telegrama. Pip, 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 a quien puede interesar en Venezuela y en el mundo. El gobierno bolivariano de Venezuela, presidido por don Nicolás Maduro Moros, está listo para dialogar, entenderse y lograr un acuerdo humanitario para atender esta pandemia pavorosa del coronavirus y darle a nuestro pueblo la salud que necesita. Pip, 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 fin del mensaje. Jorge Rodríguez, transmítelo. Estamos listos. Estamos listos, vale, pero con seriedad, con valentía, ¿verdad?
Situaciones como esta, de verdad, ameritan altura moral, altura espiritual, altura, verdadera altura. Nosotros cultivamos esa altura espiritual, esa altura moral, y la cultivamos de verdad con una gran fe en los valores de la humanidad, en los valores del ser humano, y una gran fe en Dios, ¿sí? Una de las claves de Venezuela, además de haber tomado medidas audaces a tiempo, de mantenerla, de ir al despistaje ampliado, además de todo lo que hemos hecho, una de las claves es la unión espiritual, la fe en Dios de todo nuestro pueblo. Esa es una de las grandes claves que hoy tenemos. Bueno, en nombre de Dios, en nombre de nuestro pueblo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a un acuerdo humanitario de verdad. Cesen los conflictos, cesen las hostilidades, cese la conspiración, cese el terrorismo y pongamos en el centro al ser humano, al hombre, a la mujer, al pueblo, y sigamos trabajando. Equipo de grandes ligas, equipo de científicos, militares, civiles, ministros, ministras, vicepresidenta, sigamos adelante. Los felicito por su perseverancia, su disciplina y su entrega absoluta a la salud del pueblo. Que Dios bendiga a nuestra amada patria Venezuela. Amén. Amén, presidente. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, presidente. Gracias. Si algo debemos destacar también de sus palabras, es que ningún país por sí solo podrá salir adelante si no es en coordinación, en solidaridad. Tal como lo ha dicho el presidente de China, la comunidad de naciones, destino común de la humanidad. Y hoy la humanidad, más que nunca afectada por esta pandemia global de un joven virus, reclama de todos los países, de todos los pueblos, la unión mundial. Y con la unión nacional, como usted lo ha dicho, nosotros seguimos vigilando a nuestra Venezuela, protegiendo a nuestra Venezuela, pero vemos también lo que ocurre en cada país, porque lo que le ocurre al vecino también nos va a ocurrir a nosotros. Por eso, presidente, su llamado a la solidaridad y su llamado a la ayuda humanitaria a Venezuela es fundamental en este momento. Nosotros seguiremos trabajando y seguiremos reforzando ese camino de la conciencia nacional, de la disciplina social que está demostrando hoy ejemplarmente Venezuela al mundo, y seguiremos en unión nacional, presidente. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, un gran abrazo, pues. Abrazo. Cuídense mucho y sigan trabajando. Seguro. Bueno, ya tal como lo refirió el presidente en la revisión de los casos, esto es un tema que se hace todos los días, saber cómo está cada paciente, ver también la evolución de la llegada de nuestros connacionales que han venido huyendo principalmente de Colombia, buscando salud y vida en la patria que los vio nacer, en Venezuela, y los planes que en unión cívico-militar nosotros estamos dando de atención en los puestos de atención social integral. El derecho a la vida, el derecho a la salud es lo que estamos garantizando con estos planes especiales y, bueno, evitando una propagación masiva del virus COVID-19. Así que seguiremos revisando los temas, seguiremos viendo, pues, no solamente los planes especiales, sino las situaciones como las que se presentó el día de ayer, donde la responsabilidad de un mandatario regional, como el gobernador del estado Nueva Esparta, bueno, puso en entredicho y comprometió la salud de una comunidad importante del municipio Gómez. Eso hay que, todos debemos tener conciencia, todos los gobernadores del país, las gobernadoras del país, los protectores, debemos tener conciencia de la disciplina en el acatamiento de los lineamientos y las políticas sanitarias y epidemiológicas que desde el nivel central se están diseñando para su ejecución, pero también para su acatamiento. Nosotros, como lo dijo el presidente Maduro, apoyamos las acciones que el fiscal general de la República está emprendiendo, todas las instituciones del Estado venezolano al servicio de la protección de toda la población sin ningún tipo de distingo. Muchísimas gracias.